¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos Quintejetas! 777 en un directo de Fortnite. Y en el día de hoy comenzamos cayendo. Deprisita, nos damos la vuelta. En el señorío de la sal. ¿Se matan? ¿Uno muerto? Vale. Sé que hay otro más. Bajamos, 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 bajamos. ¡Uy, uy! En el señorío de la sal. Un lugar de valientes, de gente que a veces sobrevive y a veces muere. Ley de vida. Nos tomamos esto. Me tomo otro. Y cruzamos los dedos. Vale. Esta escopeta me gusta más, que por si fallo, que suele ser lo habitual. La tengo. Vale. Uf, un seto. Un arbustito. Suficiente. Venimos aquí. Oye, de verdad, tengo como mala suerte a la hora de que me toquen cosas en el loot, ¿sabes? Vamos a subir con un cuidado demencial. Porque no sé qué me da que tenemos a más traviesillos cerca. ¡Qué susto me ha dado! Vale, ¿lo veis? Menos mal que lleva esta escopeta, si no, estaría vendido. Hay que saber cuáles son tus puntos fuertes y cuáles no. ¿Diréis cuáles son los tuyos? Ninguno. Entonces, partiendo de esa base, todo puede mejorar. Entonces, cogemos esto aquí, esto aquí, esto aquí. Muy bien, soy feliz. Y continuamos nuestra aventura. ¿Sabéis qué es lo bueno de estos vídeos? ¿Qué podéis pensar? Si Vegeta puede ganar una partida, yo puedo. ¿Vale? Así que, ya está. Hay que ser positivos en la vida. No vamos. Derecha, izquierda. A ver, más gente ha caído todavía aquí. Estoy súper seguro. Porque el señorío de la sal debe ser que son los pisos picados de la actualidad. Ok. Sí. O sea, nadie parece que haya partido esto, pero sí. Y es que me parece que tiene que haber más gente. Tengo esa ligera, increíble sospecha. Vale, venimos. Picamos. Los nervios a flor de piel. Flor de piel. ¡Oh! Cofrecito. Bueno, pues igual me tomo unas vendillas. Por apurar. Vale. Igual me llevo esto. Porque me merece la pena. Y esto. ¿He escuchado a alguien? Es que ya en este juego, no sé si es paranoia mía, o os pasa también a vosotros, pero no da la sensación de que siempre hay gente, aunque no haya gente. Igual necesito ir al psicólogo, pero vamos a ver, es decir, en cada momento de esta partida me da la sensación de que en cualquier puerta que abro va a haber un tío diciendo: ¡Vegeta! ¡Joder! Te voy a pegar un escopetazo que te vas a comer todos los perdigones y los vas a cagar al día siguiente. Vale, por aquí nada más. Nos piramos. Yo siempre os digo que en este tipo de vídeos mi intención no es deciros cómo jugar, ni mucho menos, sino simplemente que el episodio sea entretenido, que esté bien comentado en la medida de lo posible. Digo la medida de lo posible porque generalmente con los nervios, pues, puedo lo justo. Y ya está, que lo disfrutéis, lo gocéis, porque ya sabéis que no me dedico exclusivamente a Fortnite, entonces no esperéis partidazas impresionantes. Vale, quitamos todo esto. ¡Uy, uy! No me quería caer. Justo lo que quería hacer, desde un principio. Colocamos. Bueno, volvemos, diréis, ostras, sí, es que me lo estoy pasando bien, ahora. Y tenemos esto, perfecto, igual la M16 esa me la quedo, que pensaba que tenía una yo verdecita, pero no es el caso. Y me la llevo, creo que hay alguien. ¿Lo veis? Es mi problema. Creo que hay alguien siempre. Otro cofre. No, si hubiese alguien, lo hubiesen cogido este cofre. Venga, pues me he quedado solo, creo, en el señorío de la sal. Así que, bien. Diréis, coge el francotirador. No, confía en mí. Las posibilidades de que meta disparos con eso son mínimas. Aunque últimamente tampoco estamos tan mal. Pero no me la voy a jugar. Estamos cerca del punto. Estoy por esperar a que alguno venga con punto en culo, en plan apuradete, y le enchufamos. Vamos a lootear por aquí. Señorío de la sal es nuestro. Uy.
¿Está diciendo que hay un cofre aquí? ¡Madre mía del amor hermoso! Vale, perfecto. Ahí lo llevas. Continúan nuestras aventuras. No tenemos el 100% de escudo ni el 100% de vida, pero tengo el 100% de valentía. Ahí lo lleva. Diréis, ostras, este hombre. Sí. Hombre de fe vale por dos, decía mi abuelo. En verdad me lo he inventado, pero seguro que lo pensaba. Allí enfrente estoy viendo cosas curiosas. En plan un cofrecito en polvorín polvoriento que me está pidiendo Vegeta, ven a por mí y dame cariño. Dame cariño y dame amor. Vale, vamos a por este cofre. Creo que se puede. Despejado izquierda, despejado derecha. Aprovecha. Oye, ¿de verdad que no ha caído nadie aquí? Porque estoy viendo cosas moradas en lo alto de los tejados. Voy a tomar un chute. Ahí estamos. ¡Dios! Esto es lo mejor que han puesto en Fortnite desde hace años. ¿Eso es una Scar? No, es un francotirador. Morado, pero francotirador. Pues me lo llevo. Si nadie lo quiere, Vegeta se lo lleva. Y saltamos. Igual he sido el único valiente en venir a este lugar. Cosa que me extraña. Pero sí da la sensación, oye. Creo que esto es increíble. Si de verdad nadie ha venido aquí. Ah, sí, 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 han venido. Han looteado un poquito. Jiji, jaja, han cogido sus cosas. Y han seguido. Si yo fuese ellos, vendría por aquí. Diría, uff, me acabo de cargar a uno, qué bueno soy. Vale, picamos esto. Cogería toda la munición, que me parece extraño que no se lo haya llevado nadie. Y continuaría por esta zona. Construiría justo aquí. Estoy siguiendo los pasos de un hipotético enemigo. Que no sé qué leche. ¿Qué leches habrá pasado? Para que aquí falte tanta gente. O sea, es como que falta gente en la partida. Bueno, pues me tomo esto. 18 con vida. Estamos dentro del punto, así que ni nos preocupamos. Aunque me mosquea. Voy con la mosca detrás de la oreja, como se suele decir. Abrimos puerta. Abrimos puerta. Despejado. Uy, escuditos pequeños. No, no, pues luteo yo. Polvorín polvoriento. Un poquito sin sentido, pero amigo mío, si la gente no ha querido venir, seré yo quien tenga que estar aquí. Y despejado, ¿no? Nadie que caiga por la colina como he hecho yo. No, 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 no. Bueno, vamos. Partida extraña donde las haya. O igual esto es lo típico de Fortnite, pero no vemos ni a Peter. Me piro. Vale, tenemos el chute bueno. Dios. 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 Veo aquí a Don Cab. Ah, no. ¡Uf! ¡Qué susto! Es un telescopio. Casi, casi me cargo un telescopio, que estoy muy loco. Cuando ya no encuentras jugadores, matas telescopios. La historia de Vegeta. Bueno, nos vamos al punto. Acres anárquicos, hará pequeño por ahí la tormentita. Así que vamos por la derecha, avanzamos un pelín más. 1 minuto 36. Vamos bien de tiempo, no tenemos mucho material. Y quedan 16 con vida. A ver, todavía son jugadores, pero claro. Vale, veo a uno. Uf, madre mía. Qué alegría, hijo. De verdad que es increíble que tenga que ir a por los jugadores. O sea, en vez de esconderme, que sería lo típico, casi que tengo que ir a por ellos. Aún sin saber jugar. Porque si no, nos quedamos sin acción. Ahora, este hombre, imagino que ha seguido avanzando. ¿No? Escucha, que yo he visto un tío aquí 100% seguro. Igual se escondió en las hierbas, macho, porque de verdad, si no hay posibilidad. Ahí, ahí lo veo. Oh. ¿Cómo? Pues sí que ha dado vuelta aquí el amigo. Madre de amor hermoso. Le llaman el flanqueator, porque vamos, se ha pegado una flanqueada para llegar al mismo punto de antes. Si puedes construir, y mira que yo soy el mejor constructor de la historia. Vale. Que de hecho vas a construir con madera. Que al final veo que me quedo sin madera. Bueno, tú. Ya está. ¡Joder, chaval!
Tenías mejor escopeta, pero poca gana de matar. Vale. Buenísima la trampa que ha colocado, eso sí. Si no fuese por la trampa, ni me habría dado cuenta. ¡Hala! Siguiente zona. A ver, este hombre no se ha escuchado. Se habrá dado la vuelta y estará esperando a matarme. Te comento, hermoso mío. ¿Dónde leches estás? ¡Hermoso mío! Ay, ¿dónde estás tú? Tarito, tatito, ¿dónde leches me estás campeando, mi amor? Me he inventado la canción. Escucho un drop justo por aquí delante. Y por detrás nadie más. Sospechoso. Ahí veo el drop. Vale, aguantamos. Punto en culo, nadie. Pues nos vamos hacia el objetivo. A ver, igual podemos construir ahí algo interesante. Vale, despejado, despejado, despejado. El humo es que se ve mucho, ¿no? Es decir, tengo que construir una atalaya muy alta para evitar que se vea el humo. Estamos justo dentro, ¿no? Pues venga. Increíble construcción. Me llaman Vegeta, el mejor constructor de Fortnite de la historia. Yo enseñé a Ninja a hacer sus construcciones. Vale. Me gusta más aquí. Aguantamos. Qué susto, que ha sido esto lo que ha caído. Madre mía. Soy malo con el franco, pero no tonto. Vale. Y despejado. Igual antes me he dejado un M16 azul, puede ser. En todo ese cambio de cosas. Puede ser, Veo un tío al fondo. Es el momento de Franco Jeta. Y escucha que ha disparado a alguien. Que tengo a alguien por aquí. Increíble. Gracias. Me ha salvado un poco el culo. Pero es que ese hombre ha disparado a otro que no era yo, porque me ha disparado con su fusil. Lo cual quiere decir que nos queda alguno por aquí cerca. Qué cosa más extraña, chaval. Me acaba de pasar aquí ahora mismo. No vamos hacia el punto. Que está a tomar por saco, por cierto. 34 segundos. No me había dado cuenta del punto, mi amor. Vale, nos piramos. Punto en culo. Esto va a hacer daño. O vamos muy deprisa, o se nos va a liar bastante. 16 segundos. Cofre aquí a la derecha. Ya pasamos del tema. Ahora mismo un cofre. Vale, está cargado. Está cargado. Todo cargado. Ya no sé si me ha dejado loot. No, yo ya estoy tan nervioso que ahora mismo, que luego siempre cometo los típicos fallos. Mira, ya está. M16 verde. Azul. Que luego yo sé que cometo muchos fallos. Y pensás que es que no, no juego a esto habitualmente. Entonces, entre los nervios que tengo y demás cositas, pensad que liadas voy a cometer muchas. Pero, ¿cómo se aprende? Liándola. Nadie nace sabiendo, como se suele decir. Vale, uno se deja un francotirador. Espérate que igual siga aquí el tío. No. Muerto. Vale. Uf. Cuidadito. Estamos dentro del punto. 4 con vida.
Igual tengo a alguien ahí detrás, ¿eh? Muy poca vida tenemos ahora mismo. Vale, este hombre. No. Vale. Hacia el punto. Hay un triángulo. Ahora sí. Vamos. Me la juego. Uf, qué liada. No te construyas, leches. Vale. Vale. Uf. La vez que más he construido en toda mi vida del Fortnite. Vale. Soy malísimo construyendo, soy consciente. Pero aquí estamos, vivos. Que no es poco. Hago lo que se puede, chicos. Con lo que sé, lo que se puede. Vale, ahí están disparando a uno. Y le han disparado, vale. Siguiente punto, ¿dónde están estos? Tres con vida, vale, uno localizado ahí al fondo. Cuidadito. Se siguen disparando. Está disparando desde abajo, vale. Vale.
Cuidadito. Vale, está en lo alto. Madre, y si es que no sé construir, ¿para qué me toca contra esta gente? ¡Ojo! Bueno, chicos, pues sin saber construir, hemos conseguido apañarnos. Fijaos del principio cuando jugábamos que no construía ni una escalera. A día de hoy, que bueno, pues ahí nos apañamos. Si queréis más partidas de Fortnite, estoy temblando. Dejad un buen me gusta, ya sabéis que intento ir mejorando poco a poco. Y cualquier consejo me viene bien. Tened en cuenta que subo varios títulos, diferentes juegos, entonces es imposible estar a un nivel alto. Pero igualmente, escucha, que no sé cuántas victorias ya llevamos en el canal, más todos los directos y demás. Así que tan malo tampoco será. Así que muchas gracias por todos vuestros consejos y seguiremos mejorando y trayendo más partiditas. Un besazo y chao, chao.